Este ensamble se formó, tiene vida propia, se formó solo. Ha sido una combinación de capas y capas, vamos a decir capas de pintura, y ha ido creciendo, se ha ido formando. Incluso el grupo sigue por sí mismo. Muchas cosas simplemente espontáneamente surgen. Hay un mundo interior que necesitamos explorar. El 99.9% de lo que vivimos es afuera. Y ese afuera contactado con lo de adentro, entonces formamos nuestro interior con lo de afuera y constantemente se retroalimenta. Y constantemente distorsionamos nuestra percepción de lo que es el mundo y de lo que son las cosas. Confundimos la realidad interna con la realidad externa. Consideramos que el mundo exterior tiene sustancia o noumeno, como llaman. Y realmente esa exploración interna de descubrir esas capas, esos velos, esas cavernas que tenemos, hay que dejarlas salir. Como dicen un proverbio zen, ni bueno ni malo. No hay demonios, no hay dioses. Simplemente un mundo rico interior que explorar. La idea de esta música no es una música, esto no te lo voy a decir, para ser escuchada, sino para ser vivida, es una experiencia. No es acerca de los músicos, de evaluar los músicos, de decir que tocan bien o tocan mal, no es acerca de virtuosismo, a pesar de que hay mucho talento. unos hacemos ruido, otros hacen ritmo y hay una persona que hace música muy bien. Ya lo verán. Después hablaremos de los instrumentos, porque es interesante, porque La verdad es que los instrumentos son como recolectando sonidos raros y experiencias de todo el mundo, ¿no? Y esos sonidos que hacen a uno sentir como algo, no sé qué, pero un estado como trascendente, un estado elevado, vamos a llamarlo, un estado de introspección. Y es muy importante en este proceso, tenemos una proyección, que es una obra de Andrés, captar la obra y dejar simplemente que surjan mundos internos, simplemente, ni bueno ni malo. Incluso mejor con los ojos cerrados. Incluso con los ojos cerrados. Yo no digo con los ojos cerrados porque está tu obra, no quiero decir. Ya los ojos. De vez en cuando abre un ojo. Ok, originalmente cuando montamos esto era una parte. Cada vez que la tocamos es distinto, hay una estructura, hay un esqueleto, pero ese esqueleto engorda, enflaquece, se cambia, es como morfo, a veces caballo, a veces chivo, pero hay un esqueleto ahí. Le añadimos otra parte, porque hace ya como una sinfonía, tiene un movimiento, por decirlo así. Entonces equivale, la primera parte, yo me tomé la libertad de llamarla el camino, la persona va caminando hacia un lugar, ¿okay? Bajo circunstancias ambientales, sonidos, sensaciones, va caminando hasta que llega, vamos a llamarlo así para poner un poco New Age, a la puerta de un templo, y en ese templo tiene una experiencia que va por una etapa de iniciación, una etapa de clímax y después una etapa de resolución, ¿okay? A lo largo de todos estos sonidos hay experiencias internas que vivirán. Y bueno, vamos a comenzar y esperemos a todos los seres superiores que no haya ningún glitch electrónico. Estamos preparados para tocar acústico también y aquí suena muy bien el espacio por si acaso.
palo de un eucalipto, entonces los aborígenes iban con un palito tocando hasta que conseguían uno que estuviera comido por los termitas, por ejemplo. Lo cortaban y simplemente es un tubo, no tiene más nada. Este particularmente lo hicieron, es de algarrobo. Y fue un experimento porque he hecho en 9 facets, 9 caras. Este es aluminio. Este es un tubo, bueno, muy bien también. Tiene distintas afinaciones y este es de plástico. Pues este instrumento se toca en muchos países del mundo de distintas maneras, de madera, de bambú, de acero. Este particularmente es de dinamita y es de bronce. Eso fue lo que toqué al principio. Ahora seguimos por el maestro Francisco, que es el... Está una computadora. Bueno, el único instrumento acústico que yo toco aquí es una flauta india-americana, pero esta en particular es la llamada flauta del amor, Kiowa. Es una flauta mucho más grande, el sonido es más grave y es más dulce. Esta flauta tiene la particularidad que tiene dos orificios. Esta es hecha en bambú, ¿no? Pero esta piecita, que se llama un orificio, debajo de esto, pasa por una canal y vuelve a entrar en otro orificio más adelante. Esto hace que la flauta no ataque, sino que el sonido sea muy ligado, vamos a decirlo así, fíjense. Básicamente un instrumento, como decir, un sintetizador, pero que tiene la capacidad de percibir la diferencia que hay entre tocarlo con los dedos, con la palma de la mano, con una baqueta, incluso hasta con las escobillas de tocar redoblante jazz, ¿no? Este es un instrumento bastante sensible y bastante... como diríamos, muy versátil. Entonces, bueno, por ejemplo, al principio de las piezas se escucharon algo de esto. Venía aquí. Tienen esta parte. O sea, sobre todo en vallenato. Yo toco varios instrumentos aquí. Este es un tambor náhuatl, esto es cuero de búfalo. Este es un instrumento japonés que se llama mofuyo, se usa en la meditación zen, lleva el ritmo de los sutras, el sonido muy agradable y representa la forma de dos peces. También toco unas maracas que son del Amazonas. Y otra campana, otras dos campanas que se usan mucho también en la meditación zen. Y esta que es la clásica tibetana. Y también este huevito, que es de madera de... Puy también. Que también...